Saludos, buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, para mí es más que un placer, un honor tener la oportunidad de aquí, desde mi hogar, poder entrevistar a nuestro hermano Lisandro y amigo Lisandro. Hermano, ¿cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. Gracias al Creador, a Dios, por darme la oportunidad de estar aquí contigo y compartir un poco sobre... De idea y sobre dialogar. Señores, es algo increíble. Aquí detrás de cámara, si ustedes lo pueden ver aquí, Jordan B. Vino aquí a la casa como siempre. Jordan B es de la casa, todo el mundo lo sabe. Y en una conversación con Lisandro, descubrí como esa peculiaridad de él y veo que es una persona leída. No voy a decir estudiada porque no sé su nivel académico, pero es una persona leída. Tiene mucho para la izquierda. Sí, y quise compartir un poquito con él. Lisandro, para que la persona te conozca, ¿tú naces aquí en La Romana? Yo soy de La Romana, Villahermosa. Actualmente tú me dices que tú eres evangélico. Sí, yo asisto a una iglesia. Ok. Antes de tú ser evangélico, ¿qué te lleva realmente a tomar la decisión y cómo era tu mundo en la vida secular? Yo andaba en la calle, como se dice, en la calle, un tigre, y hacía muchas cosas, bebía, consumía y tenía muchos problemas, también familiar, como en la calle también. Porque la familia normalmente no es que se jalta, es que se cansa. Sí. Se cansa de tantos problemas. Todos los días, yo supongo que tú llegaste a balear, machetear a alguien. No, a dar tiro no, pero sí cortar personas, y a mí también me llegaron a cortar. A mí me intentaron matar como dos veces. ¿Dónde? ¿Cómo fue? Explícanos. La primera vez que yo tuve un problema fue cuando yo tenía 16 años. Cuando yo jodía con Facebook, que Jordan, ¿te acuerdas, Jordan? Que nosotros jodíamos con Junte y con muchas cosas. Ajá. Entonces, yo subí una foto para Facebook con mucha gorra y tuve una discusión con una persona, y después cuando fui un junte ahí me abordaron. Pero porque tú subiste la foto de la gorra haciendo paquete. O sea, no me digas a mí que tú eres el tipo que aparece con la tipa abrazada con 60 gorras. No. No. ¿Tú no has visto la foto? Sí. Un tipo. Sí, exactamente. Yo subí la foto porque yo y un primo mío siempre nos poníamos la misma ropa y vaina. Y nos hicieron un verso y yo dije, por paquetear, subí la foto. Para que vean que tenía muchas cosas. Ok, cuando tú llegas al party, ¿verdad? ¿Un party? No, era un junte que estaba... Eso fue un 13 de marzo. Es la marcha. Y ahí había un junte. ¿La marcha de la Biblia? La marcha de ahí adelante. Ah, un cabaret, una vaina. No, eso fue... Al frente del poli, ahí. Una marcha que hacen los 13 de marzo. Ok. Y yo... Tú coges para allá. Cojo para allá y estábamos ahí, un coro. Y ahí mismitos estaban quitando gorra. Y siempre como se hacía que quitaban gorra. Y un muchacho ahí que me llamó, me dijo, mira, hay un pana mío. No voy a mentar nombre, ¿sabes? Me dijo, hay un pana mío que tú discutiste con él por Facebook y él quiere hablar contigo. Y cuando yo crucé, ya tú sabes, el tipo me iba a dar una galleta. Y como yo estaba en el momento sonando con vaina de junte y cosas, yo le dije, saqué lo mío también. Okay. Saqué, entonces ahí mismo se armó un juidero y me cayeron como 5. A mí me dieron ahí, me dieron ahí atrás. Estoy cortado, tengo una variedad. O sea, todas esas cicatrices fueron ese solo día específico. Sí, hay una cuanta que fue en ese mismo día, pero después, esto fue después. Ok, entonces, ¿cómo tú llegas a recibir esta? Esto fue... Un sábado para domingo, yo estoy... Pero, escúchame, antes de nosotros entrar a esa cicatriz de la mano izquierda. ¿Y cómo, cómo,
¿Cómo quedaste? ¿Esa es la derecha o la izquierda tuya? Esta es la derecha. Ok, la derecha. ¿Tú tienes una en la izquierda también? Sí, una en la izquierda. Ok, ¿cómo? ¿Ese tú lo recibiste ese día de ese junio? El 16. ¿El 13? El 13 de ¿Que marzo. Te cayeron cuántos? ¿Cinco como personas? Cinco, sí. ¿Y cómo quedaste? ¿En estado qué? Yo. A mí de una vez me llevaron para salud pública y me cosieron y ya de una vez me fui para la casa. Ok, pero te recuperaste. De una vez. ¿Y luego este entonces? Este fue un sábado. Yo estaba compartiendo con la que era pareja mía ese día y siempre nosotros vivíamos discutiendo, siempre un problema discutiendo. Y ella agarró y se fue con los niños como a las 2, a las 3 de la mañana se fue. Y yo, tú sabes, me quedé bebiendo y amanecí en la calle. Pero yo amanecí sábado para domingo. El domingo yo seguí volado. Seguí volado, cuando seguí volado... Se encontraron un problema un muchacho del barrio y estaban dos hermanos míos y yo le caí atrás, yo amanecido. Y se armó un problema ahí, fuimos para un barrio, ellos se metieron en una casa, en la casa nosotros queríamos romper la puerta, queríamos romper todo. Pero yo siempre he tenido eso bueno de mí, yo siempre tenía mi lado bueno, como luz y oscuridad. Y de adentro estaban voceando, hay una niña aquí, no entren que por favor, y a mí me dolió eso. Y yo agarré al muchacho y le dije, no, suelten eso, vamos. Pero había uno del coro, siempre hay uno del coro que siempre quiere sobresalir, se llevó un vehículo. Y cuando íbamos arrastrándolo, él iba llevándolo, vino un muchacho y nos voció, quiero que le vaya el motor, Iván. Y yo le dije, está bien, ven, dame el motor. Cuando yo lo agarré, me devolví yo a llevarlo y se lo tiré. Y cuando íbamos caminando, yo me quedé atrás, ahí mismo no entran a tiro. ¡Guau! Nosotros nos embalamos corriendo, ellos no entran a tiro. Y entonces cuando vamos corriendo ahí, yo y como dos más nos metimos en un callejón. Los dos más que van delante de mí, ellos volaron. Yo no tuve posibilidad de volar. Cuando miré para atrás, venía ese tipo con ese machete en un callejón sin salida. Él me daba machetazo. Y yo queriendo volar para arriba, y él me tiraba. Y yo sentía la sangre botándome. Y el pie, yo tengo un pie que una cicatriz grande en el pie. Y cuando yo logro volar para arriba, que cojo una segunda planta, allá arriba le digo a Dios que me dé una oportunidad. Le digo, dame una oportunidad. ¿Tú estás macheteado? En lo que tú estás macheteado, tú estás en... Tú lograste cruzar una pared y subir a una segunda planta. Sí, una segunda. Y las personas que te están siguiendo, ¿te cayeron atrás? Están abajo, tirándole a los otros panas míos, te tiro. Mira uno allí, plan, tirando. Y yo arriba. Y yo, Dios mío, dame una oportunidad, por favor. Dame una oportunidad. Te lo pido. Y yo ya eso. Entonces, en el pie, yo tengo un sajón grandísimo en el pie. Yo no puedo casi caminar. ¿Ahora? ¿O en ese momento? En ese mismo momento. Okay. Él me dio ahí y me dio en el pie también. Dos. Un machetazo, tú sabes. Entonces, yo estoy bajo para abajo. Eso es la calle de la clínica. Cuando bajo la calle de la clínica, voy caminando. Ahí mismo veo un muchacho que es como familia mía. Como primo mío. ¿Tú estás todo cortado? Yo estoy cortado, macheteado. Y él va en el motor y yo le voceo, fulano. Y él me dijo, güey, chacho. Se paró y me llevó. Ahí yo duré en el suelo como tirado, como media hora. Yo desangrándome con esa vida. Pero, espérate. ¿Dónde tú duraste esa media hora desangrándote? En mi casa, ahí cuando él me llevó para la casa. En vez de llevarte al médico, te lleva... Sí, porque sabes que hay un problema, eso es... Pues la cosa de la ambulancia. Y él me agarró y me dejó al frente de la casa. Y yo me quedé ahí como media hora. ¿En qué año fue eso? Eso hace como 3 años, ¿verdad, Yola? Como 3 años. Yo realmente no sé. O sea, en el 2020, 2021, por eso ahí. Eso no hace tanto. No. Estamos en 2024, si hace 3 años. Como 3 años, sí. ¿Fue en el 2021? Como en 2021, por ahí. Bueno, 2020, por ahí. Sí. Ok, cuando tú duras la media hora acostado en el suelo, desmayado, ¿verdad? Ya tú no sabes de ti. Yo no me he desmayado todavía. Ok. Yo estoy en el suelo acostado y yo estaba, era... Prendido, sí, pero estaba bebido y estaba, ya tú sabes, pasado de vaina. Y me agarra un policía ahí, que él es marido de la tía mía. Él y dos panas míos más. El mismo que me llevó, el primo mío, como familia mía. Me llevan ellos tres en la guagua. Me llevan para allá, para el seguro. En el seguro ahí duré muchísimo. Yo casi amanecí en el seguro ahí desangrando. ¿No te cosieron de una vez? No, esperaron de que un muchacho ahí, uno que hace con la cosa de... No. Ah, había que, aparte de las cicatrices, hubo que operarte de algo. No, yo nada más me cosieron. Pero ¿y para coserte había que esperar a alguien? Esperar de que un tipo ahí, de los cirujanos ahí. Okay.
casi amanecido. ¿Y qué sucedió después de ahí? No, después de ahí me llevaron, me cosieron todo y me llevaron para la casa. ¿La policía no te mete preso ni nada? No. No, porque eso fue con problemas callejeros y cosas. Ok. Yo no puse querella ni nada. Ok, cuando ya te sucede eso, tú llegas a la casa. A partir de ahí, ¿en qué momento te pasa otra cosa grave de nuevo? No, después de ahí no. Entonces, ¿en qué tiempo tú aceptas al Señor? Yo agarro, ya estaba demasiado cargado, porque el hombre se carga en la calle de pecado. Una carga atrás, yo sentía la muerte atrás ya. Y yo, depresión, y ya yo no le encontraba sentido a la vida. Y yo dije, yo voy a tener que hacer algo. Y un domingo, yo dije, hoy ya, el diablo el relajo se le va a acabar conmigo. Y dije, ese domingo lo decidí. Y como a la semana me convertí. Wow. Me convertí. Y comencé a buscar de Dios, a ayunar, a orar, a buscar de Dios. A buscar. Pero sin conocimiento. Yo me puse a ayunar y sin conocimiento. Entonces. Espérate. Tú agarra. ¿El domingo te convierte? No, el domingo no. El domingo fue que yo decidí, pero como el jueves fue que yo me convertí. Pero antes de eso, ¿tú estás ayunando solo por la ayuno? No. Cuando entré a la iglesia. Porque cuando me hicieron el llamado, yo pasé, me convertí. Y después la mujer que me hizo el llamado, ella me dijo a mí, métete en ayuno, métete en oración. Y yo, sin tener conocimiento ni nada, me metí. Me dijo, para que salve a tu familia y vaina, ¿sabes? Usar, por Dios, normal. Ok, cuando tú en algún momento, en lo que estábamos hablando fuera de cámara, tú me explicabas que luego que tú entras al evangelio, ¿verdad? Sí. Ya tú estás en el evangelio metido full. Entonces ahí la gente de la persona que era, ¿cómo puedo decir? Que era problemática. Ajá. Ya mucha gente empiezan a verte como loco. ¿Pero por qué? Porque yo hice un ayuno descontroladamente. Yo me metí de una vez hace 21 días de ayuno. Y cuando, ¿a los cuántos días de ser evangélico? De una vez, como a la semana. De una vez yo me metí. De una vez, mi hermano. Yo me metí en, porque, tú sabes, era como, y mucha gente dándome palabras que me van a matar, que, tú sabes, yo en asustado. Bueno, yo no tenía conocimiento como lo que tengo ahora. ¿Te meten ayuno 21 días? 21 días. ¿Cómo? Hasta las 3. ¿Pero fue desde tu casa o tú cogiste por un monte? No. Yo lo hice en la calle, trabajando, en mi casa, en la iglesia. Yo no lo hice de que en monte, ni trancado. ¿Cómo fueron los primeros días? Los primeros días, porque uno va decayendo físicamente, uno va decayendo. Entonces, el ayuno no es que te acerca más de Dios. El ayuno lo que te pone a ver es lo sobrenatural. O sea, las cosas espirituales. Tú ves más allá. Pero no es que Dios diga que va. No, Dios está ahí mismo. Tú lo que ves cosas es que ojos normales no ven. Y yo comencé a meterme en ayuno. Y después que yo terminé esos 21, yo me metí al otro día en 40. Pero antes, espérate. Ay, Dios mío. Pero literal, tú duraste 21 días sin el hasta ayuno. Hasta las 3 de la tarde. ¿Tú no comías de la 6 hasta las 3? ¿De 6 de la mañana? Y no bebía agua. ¿Y no bebía agua? No bebía agua, 21 días. Pero antes de nosotros entrar a los 40, en esos 21 días, ¿qué tuviste que te motivó a hacer 40 días? Porque yo comencé a mostrarme muchas cosas, a darme muchas palabras, y yo comencé a tener experiencia con el Espíritu Santo, comencé a recibir dones. ¿Qué tipo de dones recibiste en 21 días? El de hablar en lengua. Ese don. Es un don. O sea que si ahora mismo tú dices que un don. Si ahora mismo tú dices que tú quieres hablar en lengua, ¿tú tienes cómo hablar en lengua? Sí, yo ahora me mito. Me prendo ahora mismo. Porque es un don que él te da. Un don. No. ¿Yo lo vi? Sí. ¿Es verdad? Un don, claro. O sea, pero si tú decides hablar en lengua ahora mismo, ¿tú puedes hablar? Sí. Sí, claro, pero no es que yo me voy a poner y que no, pero yo la, si se puede hablarla, yo la hablo. Porque es un don que Dios te da para tu hablar. Porque tú sabes. Porque mira, oye, Pablo dice que se habla en lengua, se ora en lengua y se canta en lengua también. Pero la Biblia dice que si tú hablas en lengua y no hay una persona que lo interprete, sería tú
glorificándote a sí mismo. No, porque eso es Pablo, porque Pablo, la lengua que habla Pablo es la lengua que él habla de griego, la lengua es humana, hay lenguas humanas, hay, porque en el pentecostal, cuando... Sí, el día del Pentecostés. No fue lenguas angelicales. No fue, o sea, fueron idiomas que se hablaron. Fue idioma, no fue en lengua. Exactamente. Fue idioma. Tú no ves que los griegos lo escuchaban, tú miras hablando griego. Que todo el mundo dice, se entendió. Porque si tú te vas por ahí, pues el mismo Pablo te dice a ti, que el que habla en lengua habla misterio con Dios. Habla misterio. Entonces, ¿cómo si yo estoy hablando misterio con Dios, cómo tú lo vas a entender? Exacto. ¿Cuáles fueron las lenguas que te enseñaron? ¿Tú puedes dar un pedacito? No, en verdad, no me gusta eso. Pero si tú quieres ahora mismo, tú tienes como comunicarte directamente. ¿Cómo prenderme ahora mismo? Como dicen los cristianos, dije, no, que estoy prendido. Prendete porque tú te prendes, normal. Pero ¿cómo tú te prenderías? ¿Cómo? ¿De qué manera? O sea, hablando en lengua. Pero a mí no me gusta mucho tocar ese tema de hablar en lengua, dije, no me gusta. ¿Por qué es difícil apagarte después? No es que es difícil, pero que, o sea, eso es mayormente conectado con el Espíritu Santo. Ok, pero hay algo que yo no entiendo. Si estamos hablando de a partir de qué momento la lengua se hace importante en la religión, es con el día de Pentecostés, que dice la Biblia que se reunieron más de 22 naciones. Sí, juntos y unánime. Y toditas se entendían. ¿Qué pasa? Mucha gente, mayoría de los evangélicos de este tiempo, entienden que se hablaba en lengua, no en idiomas. Pero ¿qué pasa? Cuando se reunieron la gente a celebrar el día del Pentecostés y dice que hablaron más de 22 naciones o 13 naciones, no recuerdo bien la cifra, se refería a que si Jordan, 130 por ahí. 130. Que si Jordan B vino de Haití, con el pedacito de Jordan B de Haití, Jordan B entendía lo que se decía. Sí. Si yo vine de África, yo con el pedacito mío entendía lo que los míos decían. Entonces, hubo una mala interpretación en cuanto a eso. Si no es así, corrígeme. O sea, yo te digo, yo te estoy hablando desde mi ventana, desde la mía, desde como yo la veo la cosa, ¿entiendes? Porque yo pudiera estar confundido, ¿entiendes? Sí, exacto. Yo pudiera estar confundido. Ok, entonces, en 21 días, Dios te da el don de hablar en lengua. Sí. Pero, ¿cómo surge eso donde hay muchos hermanos que tienen añales dentro de la iglesia y no han podido tener esa virtud? Eso es un problema. Y yo supongo, si ya tú tenías una semana siendo evangélico, se supone que dentro de la iglesia no te bautizaron de una vez. O sea, que cuando tú recibiste... No, porque es que el bautismo en agua es diferente al Espíritu Santo. El bautismo en agua es otra cosa y el Espíritu es otra. ¿Tú recibiste el Espíritu? El Espíritu Santo primero, porque es el que en verdad... El más importante es ese, para mí, ¿entiendes? Sí, no, el del Espíritu Santo. Porque si tú te ves en el libro de los Hechos, Pablo, el que veía predicando, él lo abordaba de una vez, le decía, ¿con qué tú estás bautizado? Él le preguntaba a la gente le decía, no, yo estoy bautizado por Juan el Bautista. Le decía, no, tú no puedes predicar así. Tú tienes que estar bautizado en el Espíritu Santo. Y él mismito le ponía la mano ¿tú me entiendes? Correcto. Sí. Pero tenía que tener... Y esto es lo mismo. Para tú en verdad predicar y tú conectar con la gente, tú tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo. Si no, tú no vas a conectar con la gente. Okay. Por eso es que tuve mucha gente... No, fulano predicó allí. No se sintió nada, no pasó nada. Nadie se convirtió ni nada. ¿Por qué? Él no estaba el Espíritu Santo ahí. Yo la mismo. Eso es lo mismo que, disculpa que metes ese tema, porque tú estás tan cristiano ahí, tú sabes. Sí. Pero eso es como la brujería. Tú sabes que si tú eres brujo y tú no te pasa nada, tú no puedes trabajar. Tú no puedes trabajar. O si un brujo te bautizó a ti, fue un brujo que te bautizó a ti y no te llegó nada como quieras. No te llegó nada. Tú no puedes hacer nada. No. Entonces, tiene lógica lo que él está diciendo. No, claro, porque te estoy diciendo. Eso es lo mismo que un profeta te da una profecía y la profecía no se cumple. Ajá. ¿Qué tú vas a decir? Ok. Bien. Bien, bro, mírame aquí. Entonces, en los 21 días, tú recibes el don ya de hablar lengua. ¿Y qué otro don te dio? El don de sabiduría. Es un don de sabiduría, entendimiento. Yo le pedía muchos dones porque, ¿sabes? Que Pablo, yo me metí en la Biblia y yo todo lo que... ¿Tú estás enfocado en Pablo?
No, 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 no. Creo que tú hablas mucho de Pablo. No, o sea, porque ese fue el apóstol de más rango en la Biblia. El apóstol Pablo. ¿Entiendes? Y él tiene mucha enseñanza que uno tiene que... Okay. Pero yo... Él te pide, tú le pides sabiduría. Sí. ¿Y qué tipo de sabiduría lograste en 21 días, aparte de... No, que es profundidad de la Biblia, los misterios. Porque la sabiduría es los misterios de la Biblia, mayormente. Los misterios, lo que está oculto de... ¿Tú sabes? ¿Como cuáles? De misterios. Mira, es que la Biblia tiene muchas ventanas de verse, un texto de la Biblia, ¿entiendes? Hay mucha gente que lo lee literal, normal. Pero hay muchos misterios que están conectados. Un ejemplo, en el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo. Hay muchas cosas, como Jesús predicaba, pero él te hablaba también del Antiguo Testamento. Mira, este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Eso lo dice Isaías en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo dice. Mira, aquí se cumple la profecía de Isaías. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. ¿Tú me estás entendiendo? Profundidad, es normal. Y a veces yo leo una cosa de la Biblia y me acuerdo. Ok. Tú te metiste. Puedo retener, ¿entiendes? Ok. Tú tienes el don de retener. ¿Tú entiendes que eso fue luego de tu ser cristiano? Que tú... Sí, claro, porque yo estaba ciego, ¿verdad? Y no tenía... Ok, entonces tú logras pasar los 21 días. Ahí mismo, acabándose los 21 días, tú agarras 40 días. 40 días te lo hacen. ¿Y cómo ustedes, los evangélicos, culminan un ayuno? ¿Un ayuno? No, porque un ejemplo... Si hoy tú terminas, tú lo entregas normal y ya. ¿Cómo? Normal, comiendo, así que se entrega el ayuno. Ok. O sea, yo lo entregaba así. O sea, tú no... Un ejemplo, hace 40 días, y ya los 40 días yo lo hice, ya hoy el último ya, el último. A las 6, yo entrego con una comida normal. A veces con sopa, a veces con cosas. Pero ya yo, en lo personal, yo no jodo mucho con ayuno. Después no, yo no. No, no, pero antes vamos a llegar. ¿Por qué tú no jodes con los ayunos? Por eso que me pasó. ¿Qué te pasó? Yo no cojo esa nota, que tú oyes, no, que hay que ayunar, que hay que... No, mentira. Pero realmente... Vale más la obediencia que mucho sacrificio. Claro, eso. No, yo quiero también. A mí no me hables de esa vaina, ¿no? Entonces tú coges 40 días de ayuno nuevamente. ¿Y tú lograste los 40 días? Claro, yo lo hice. Pero cuando yo iba por 10, ya yo sentía que no era yo ya. Y había un compañero mío que me ayudó mucho él. Me dijo, yo le dije, va acá, ya tengo 10 días ya. Y yo siento ya, él me dijo, no, es el viejo hombre, que sí. Pero que el viejo hombre está siempre ahí. Ah, pero igual, entonces. Mira, el viejo hay manipulaciones. Hombre, el viejo hombre tú lo tienes adentro. Oye, eres tú, si quieres manifestarlo, si quieres, tú me entiendes, pero está ahí. Di que no, que se fue ya. Como tú, güey, di que no, que fulano se convirtió, que ya él, ya no es el mismo, no, él es el mismo. A ver, pasa que él tiene conocimiento ya. ¿Entiendes? De lo que está bien y de lo que está mal. Ok. Entonces, ¿cómo fue el proceso de los 40 días? Está bien, ya sabemos que... los primeros 21 días tú estabas buscando una conexión, pidiéndole entendimiento, sabiduría, y Dios te dio la sabiduría, te dio el conocimiento y también te dio el don de hablar en lengua. Sí. Y en esos 40 días, ¿qué tú buscabas? ¿Qué yo buscaba? No, yo te voy a decir la verdad, yo hice ese ayuno. Un amiguito mío no me deja mentir. Yo mayormente lo hice fue para mi familia, mis amigos, para que Dios los salvara a ellos. Ese ayuno yo lo hice. ¿40 días? 40 días. Para que salvara mi familia y mis amigos. ¿Pero en el barrio del pueblo tenían común? No, porque de la primera gente que se vieran fue... Lo mismo. Lo mismo que tú estabas orando por él. Lo mismo que yo estaba orando por él. Pero... pero... Lo mismito que yo acá. Yo dije, va acá. Mira, Daniel oraba. Daniel oraba por Jerusalén. No era ni por él. Daniel oraba era por los pecados de ellos. Ok. Y pero, ¿qué pasó que ellos te tienen como loco? ¿Tú empezaste a accionar diferente? No, porque que siempre tiene que haber un cambio, hermano. La gente, si te veían, es que la gente no... Oye, la cosa de espiritual, hermanín, no es todo el mundo que la percibe. No es todo el mundo. Entonces yo, la cosa que yo tenía espirituales, lo que yo pasaba, la vivencia que yo se lo explicaba a gente natural, no me iban a entender nunca van a entender. ¿Entiendes? Entonces, ya cuando uno ve la vida de otra ventana,
Hay mucha gente dormido, varón. Mucha gente dormido, mucha gente. Pero tú dices que el barrio te tenía como loco, pero ¿por qué? Por lo que yo hacía. Pero que por una simple ayuna, si tú estás ayunando y porque ellos te van ayunando, no creo que por eso te tilden de loco. No, porque yo hacía cosas. ¿Había cierta actitud? Sí, hacía actitudes que no. ¿Cómo qué? ¿Qué tú hacías? Yo hablaba en lengua en todos lados. A mí, chacho, me llegan a pía de la voz de Chichoén. Mira, una vez yo entré a la clínica que se quemó. Yo entré hablando en lengua. A Canela, la que está por la rodilla. La Padre Abreu. La Padre Abreu. Entré hablando en lengua y me sacan para afuera. No, hice muchas cosas que no, que en verdad no era mi diseño. Pero fue, por eso que te digo, Alejandro, que fue un descontrol. Alejandro. Un descontrol fue. Dame, pregúntate algo. Pero si tú entrabas hablando en lengua, normalmente cuando los hermanos. ¿Pero qué tipo? ¿Tú hacías algún simulacro era y la gente se asustaba? La cosa que tuve en las redes hoy en día, muchos cristianos que tuve que hacen pila de vaina. Pero tú no entiendes que. Tú entiendes que realmente son esas personas que están haciendo ese tipo de conducta tan realmente poseídos por el Espíritu Santo. ¿Tú crees que el Espíritu Santo que lo tiene a ellos? Yo te voy a decir la verdad. Yo en temas así a mí no me gusta. No, pero es bueno abordarlo porque ya tú fuiste parte. Sí, pero... Por ejemplo, en tu caso. Ok, no vamos a hablar en el caso. Yo te voy a hablar de mi caso. De mi caso. Vamos a hablar cuando tú entras a la guagua de Sichoén que te sacan para afuera. ¿De dónde tú ibas? ¿Para dónde tú ibas? ¿Dónde tú estabas? No, estaba trabajando en Case Campo. Estaba trabajando y yo... Cogiste una bola en el parque. En el parque me montó una bola de Sichoén y ahí... Con tu Biblia, yo supongo que tú eras remequenda, sí, andabas con tu Biblia. Andaba con mi Biblia, mi camisa y mi vaina. Y me monté, entonces a mí me hacían mucho ataque los espíritus. Me atacaban mucho. Entonces yo también le hablaba en lengua y vaina. Entonces gente que me veía en esa actitud decían, no, este tipo... Está loco ya. Lo perdimos. Ok, pero tú no puedes explicar. Y el día de la clínica, ¿por qué tú hablabas en lengua ahí? Que ellos se vieron obligados a sacarte también de la clínica. Ese fue el mismo día que me apían de Chichoén. Yo iba pasando, venía caminando la vaina y quise entrar para allá, para decir que tú sabes. Ajá. Para ver, que... pero eso fueron cosas que se salieron de control, ¿entiendes? Cosas que en verdad se salieron de control, que hoy en día yo pienso esa cosa, si me da esta cosa, ¿entiendes? Porque ahí fue, lo que pasa, como te digo, fue un ayuno descontroladamente, gente que quedan locos. Hay gente que queda, en esos 40 días ya tú estás, tú, en eso, en todo eso que te sucedió, el día de Sichoén, uh-huh. El día de la clínica, todo eso, tú estás en ayuno ahí. La neurona, tu cerebro, no hay nada ya, funcionando normal. No hay nada funcionando. Los nutrientes, normal. Está falta nah, de nutrientes, yo no estaba de agua. No estoy bebiendo agua ni nada. ¿Y en algún momento no tuviste? O sea, Dios me rescató. Ahí Dios me rescató en la calle y me rescató también adentro también. ¿Tú no tuviste ninguna idea un día de ir a los montes como hacen mucho? Yo llegué ahí a los montes. ¿Cuántos días fueron los que no duró? No, así no. Yo iba, un ejemplo, llegué ahí una noche. Y iba de día, sí, pero no era de que yo me frisaba de que como hay gente que duran 20 días, ¿no? hay un tipo que yo conocía, le dicen Cuncún. ¿A cuál es? Se fundió. Se trae problemas, varón. ¿Cuántos días duró? Se trae problemas. A sinceridad, mira, que la cámara está prendida y de todo. Y se escucha. Yo no sé para qué él hace ayuno ni nada, porque él no está conectado con Dios. Yo no lo siento ahí. No, pero que esas son cosas de él. Es un falte de respeto. El tigre que bajó. Son cosas de él. Duró 7 días. La cosa es así. En el monte de ¿Tú no eres cristiano, verdad? Sí, yo fui cristiano, pero a mis inicios. Yo fui cristiano desde los... Voy a hablar con mi... Hasta que yo, exactamente, desde que yo me goberné, dije, por aquí no, ¡pum!, doblé. Pero en ese caso, si ya tú entendías que tú estabas metido con Dios, Dios te dio el conocimiento, tú llegaste a ser predicador también y esa cosa evangelista, no, nada de eso. No, nunca. Ok, lo tuyo era ayunar y ir a la iglesia. Ayunar y a la iglesia y trabajar. Pero no tenía esa visión de que no, que
predicador. No, y porque yo tuve inconvenientes hasta dentro de la iglesia. ¿Qué tipo de inconvenientes? Oh, por la actitud que yo hacía. Hay gente que, tú sabes, cogieron hasta miedo y cosas así. Porque en verdad, esas son cosas que pasan en la vida, hermano. Alejandro, pero tú me dices que todo lo que tú hacías, Dios te dio el don, el Espíritu te dio el don de lengua, el don del conocimiento, el don de la sabiduría. Pero hasta ahora tú no me has dicho que ni dentro ni de afuera una persona que esté de acuerdo con lo que tú hacías. Pero, ¿qué era lo que tú hacías tan grande que la gente se asustaban? Eso mismo, hablar en lengua en los sitios, saltarle con cosas, con temas rarísimos a la gente, saltarle. Y yo le hablé. Yo divariaba mucho, hermano, divariaba mucho, yo divariaba. Porque tú sabes, ya yo no estaba, yo no era él, no era yo que estaba. Pero tú no entiendes que era falta de alimento que tú estabas. Sí, la comida. Pero yo no me paro y me dijo a mí, quiero ir a de Santa Marta. No, varón. ¿Sí es lo evangélico? Sí. No, pero era como para predicar y allá y... Ah. Era para hablar con ella de un tema de... ¿De Dios? No. De banitería, que había un pana mío que estaba bregando. Sí, pero también... Pero no era... Eso. ¿Tú no te acuerdas? No, yo no me acuerdo como así. No se acuerda. Bueno, está bien, él no se acuerda. Ok, pero ya para nosotros poder entender qué era lo que tú hablabas y qué era lo que sucedía en tu vida, ya vamos a suponer, yo y Jordan B no somos cristianos, uh-huh. Tú te pones a hablar en lengua ahora mismo, yo y Jordan B posiblemente nos asustemos porque no somos cristianos. Pero dentro de la iglesia, que supuestamente ellos entienden que es algo del Espíritu Santo. No, que no se entiende la lengua, porque son lenguas extrañas. Tú hablas en lengua y por no se entiende, hermano. Por eso que yo mayormente yo no. Pero Alejandro, entonces tú crees no. Que... Pero ahora... Me cohibo mucho de hablar en lengua, por eso mismo, maestro. ¿Tú escribes también? No, que me cohibo de hablar en lengua. Ok, pero hay un problema aquí, entonces. Si tú te entiendes, tú entiendes lo que... No, yo no. Pero entonces... Por eso... Entonces... Por eso es que es un misterio. Que todo habla misterio con Dios. Entonces, si tú no entiendes lo que tú dices, si tú no entiendes lo que Dios te revela, entonces hay un problema. No, porque puede ser una profecía. Puede ser, mira, porque tú has visto mucha gente que le están profetizando ahora y están hablando en lengua, ¿verdad? Y después le hablan normal. Eso es, tú sabes, sí, pero bajándole... Real, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero si tú estás hablando en lengua ahora mismo y los hermanos de la iglesia no entienden lo que tú dices, la gente de la calle no entiende lo que tú dices, entonces, ¿cómo tú puedes profetizar algo que tú no entiendes? Que tú conoces la interpretación. Yo te estoy diciendo, por eso mismo, hay gente que la interpreta, ahí mismito, hablando en lengua, dice, así dice el Señor, tú no has visto, así dice el Señor. Que te comienzan a hablar, así dice Dios. Pero porque yo, están ahí mismo. Yo no te estoy juzgando, simplemente quiero conocer, quiero saber. Sí, pero yo digo es que yo creo que en ese término vemos a un Dios diminutivo. ¿En qué caso lo digo? Me voy a especificar para que la gente pueda entenderme. ¿Por qué lo estoy diciendo? Si yo y Jordan B, que estamos aquí, hablamos en inglés, tú hablas en inglés, al igual que yo, ¿por qué Dios tiene... usar la lengua tuya, hablar en un idioma que ni yo ni Jordan B entendemos. No, espérate. Okay. Que yo y Jordan B no entendemos para dar un mensaje donde Dios fue que el creador de la vida, de la idioma y de toda la vaina. ¿Por qué Dios no puede hablar en el inglés o en el español? Sí, claro, ha pasado casos así. Han pasado ¿qué es lo que sucede así? Que realmente? Han pasado casos así, que un ejemplo, una persona de un país y va un profeta. Y comienza a hablar la lengua del tipo para que le... ¿El idioma? Sí, el idioma. Y o sea, Dios le está hablando al tipo. Ha pasado eso. Pero cuando ustedes hablan, ¿cómo se llama la lengua que ustedes hablan? Que cuando... Son diversas lenguas. Diversas. Hay lengua en China, hay lengua... ¿Todo eso tú lo hablas mucho también? Mucho género. O sea, depende con el Espíritu Santo. Yo creo que hablan en lengua como de relajo. Porque de cualquier cosa tú sabes, te hablan en lengua. Eso no es como de relajo. Es que, varón, esos temas son delicados. A mí no me gusta mucho hablar sobre esos temas de hablar en lengua, porque se trata del Espíritu Santo. Tú sabes. Son temas delicados. Yo lo que veo con cualquier gente que hable en lengua, yo lo que trato es, tú sabes, de no meter juicio, de no decir, no, que esas lenguas son de qué sé yo qué. No, nada de eso. Yo no me presto para eso. Cada quien que fluya en lo que quiera, cada quien que, tú sabes. Okay.
Bueno, en verdad, nos sentimos más que agradecidos de tener la oportunidad de estar conversando aquí con Alejandro, que lleva ya desde el 2020, 2021, siendo evangélico. Actualmente no, yo me he apartado. ¿Ahora mismo tú estás apartado? No, no, yo no estoy apartado. Yo asisto a una iglesia normal. ¿Cómo se llama tu iglesia? La iglesia de la profesora. Ah, sí, yo asisto a la iglesia normal. ¿Pero tú no eres cristiano? Sí. Pero que tú estás diciendo yo asisto. Pero que asisto a una congregación normal. Y soy una congregada. Sí, claro. Ok. ¿A la Rubiera? No, a la iglesia de la profecía. En es un concilio. ¿En el pueblo? No, no, aquí en Villahermosa, en Villarreal. No, ok, bro. Háblame en tu concepto de Jesús. Jesús, para ¿qué? Mí Jesús, el ser humano más valioso que ha pisado esta tierra, Jesús para mí, ¿entiendes? O sea, ¿tú no consideras Jesús, que Jesús vino del cielo y cuando resucitó tampoco fue así? No, no, yo creo todo eso, claro, fue así, de María, normal. Y que, pero no lo veo de que fue Dios. Pero la Biblia dice que es Dios, ¿o no? Yo no. O sea, yo no lo veo como Dios. Yo lo veo como una persona que estaba conectado con Dios. Conectado. Porque a mí me tocó. Él decía que él y el Padre son uno. Pero si tú te vas más para adelante, Pablo te dice a ti que el que se une al Señor se hace un espíritu con él. O sea, si tú agarras y te metes con Dios, tú te haces un espíritu con Dios. Y no tiene que ser que sea Dios, que tú seas Dios. Y si también nos vamos a eso, Jesús dice, mayores cosas como yo, ustedes harán. O sea, él está diciendo que lo que él hizo, nosotros lo vamos a hacer. Si él siendo Dios, ¿cómo nosotros lo vamos a hacer? Tiene que volvernos Dios para hacerlo lo mismo. ¿Entiendes? Que fue un humano, pero estaba conectado con Dios. O sea, ¿tú entiendes que Jesús realmente no fue crucificado? Sí, fue crucificado y resucitó también. De luego que murió, resucitó, sí, y fue al cielo también. Sí, que todo. Pero no que él era Dios. Pero Dios, dicen los científicos que encontraron su tumba. No, porque la tumba está ¿y su vacía? Resto. No, la tumba está vacía. ¿Y tiene la según tumba? Según hasta donde yo veo que la tumba está vacía hasta ahora. Ok. ¿Entiendes? Ok. Entonces, bueno, señores, estamos conociendo un poquito. Ustedes saben que es un poco difícil. Son temas religiosos. O sea, dicen que el evangelio es poder de Dios, no religión. No, ¿verdad? Claro. Dios en sí, Dios no es religión. Dios es poder. ¿Entiendes? Dios es relación, Dios no es religión. Ok, entonces, ¿qué tú le soltarías a esos hermanos que le gustan hacer mucho silicio, que le gustan hacer mucho ayuno? Yo le diría que tenga mucha precaución con eso, que eso te quemó la neurona. Sí, eso trae problemas feos, de verdad. Que Dios, porque tuvo misericordia. Bueno. ¿Cuál fue la batalla más grande que tú tuviste en esos tiempos? ¿Batalla? Oh. De madrugada, yo me ponía a las 3 de la mañana en una iglesia que yo hacía silicio y yo no podía ni orar. No podía orar porque eso era. Yo estaba abajado así y a mí me pasaban gente corriendo y cuando yo me paraba yo no veía a nadie. Mucha guerra. A mí se me levantaban de todos los lados. Y como quiera yo seguía para adelante. ¿Y en ese tiempo llegaste a casar a ti de todo? No. ¿Ya tú tenías tu pareja? No. Yo entré solo al evangelio, ya estoy solo. Ok, entonces cuando Dios nunca te reveló de esa vaina de la maestresa, de la gente que estaba en la calle, lo impío. Sí, no, claro, muchas revelaciones, muchas cosas, pero que son cosas que son, tú sabes, que como dice Pablo, que yo es tuve como revelaciones. Dice, tú lees mucho Pablo, ¿eh? No, Pablo, lo que pasa es que pero tú tienes que irte por la Biblia, yo me voy por la Biblia. No, yo entiendo, pero que tú la entrevista entera ha sido hablar de Pablo. No, Pablo, no. Pero, o sea, tengo que hablarte de gente de fundamento, sí. Claro, sí. De la Biblia, tengo que hablarte de los hombres que Dios usó. Sí. Que a través de su experiencia, ellos tuvieron la misma experiencia que uno tiene aquí, ellos también lo tuvieron. Y uno tiene que coger de esa. Ajá, que tú no ibas a explicar algo de Pablo. De Pablo, no, que Pablo, ¿sabes? Que a Pablo Dios lo llevó a él al tercer cielo, a Pablo. Al tercer cielo.
Y cuando él está hablando de lo que él pasó, ¿qué es lo que él dijo? Él dijo, no, yo vi cosas que ojo no vio, que oído no dio y que no ha llegado a corazón de hombre. Eso en pocas palabras es que la gente, que no le pregunte porque que tú no le ibas a entender lo que él vio, ¿entiendes? Yo entiendo, pero tú no decías en minutos, 5 o 6 minutos atrás, de que la iglesia te tenía miedo. Sí, claro. ¿Pero por qué? Si tú lo que estabas haciendo... Por la actitud de que yo manifestaba, porque yo me sacudía mucho, yo me embalaba corriendo. Cuando yo sentía el Espíritu Santo, yo me embalaba corriendo. Y tú sabes, me sacudía. Y decía, no, que es endemoniado, que esto, que lo otro. Tú sabes, mucha... No es el Espíritu Santo, que era un demonio. Que es un... ¿La iglesia decía eso? Había, sí, claro. Oye, hay algo que yo no comparto en la iglesia. Mi padrastro fue cristiano. Y todos los cristianos le daban abrazo y cariño a mi padrastro. Luego mi padrastro tuvo una caída en el evangelio. Cuando mi padrastro tiene la caída en el evangelio, en vez de ellos buscarlo, el que lo abrazaba le daba la mano. Y el que le daba la mano dejó de darle la mano y lo saludaba así. Wow. No hay mucha ocasión así. Entonces, lo que yo digo es que el cristianismo hay que tener mucho cuidado. Porque yo mismo, yo no soy caretú. Yo el día que yo entré a la iglesia, yo voy a poner a todo el mundo en su puesto. Por eso que yo te digo, yo soy fan full de Michael Carpiadosa. Michael Carpiadosa no falta de respeto. Él está predicando de acuerdo al tiempo que se está viviendo ahora. ¿Y tú lo sabes? Sí, no, Mike. Porque él no te puede hablar de... Él te va a hablar de Juan un chin, pero no puede enfocarse más nada más en Juan. Él tiene que hablarte de la modernidad de ahora. No, es que oye, si, la Biblia dice que tú tienes que adaptarte, no te adaptes a este siglo. Oye, porque a Michael... No puedes adaptarte a este siglo, sino tú tienes que renovar el entendimiento a través de la transformación. El entendimiento, tienes que renovarlo y no adaptarte a este siglo. Claro, oye, Michael. Porque las cosas cambian, loco. O sea, que no debemos adaptarnos a este siglo. A este siglo no. ¿Y a qué siglo debemos adaptarnos? O sea, a través de los tiempos tú vas... Pero tú sabes que antes no había ese teléfono y ahora tú lo ves ahora ese teléfono. Pues, porque la cosa va avanzando. Pero estamos entonces adaptándonos a este siglo. Claro, no estamos adaptando a este siglo. O sea, que no te adaptes a este siglo y ves renovándote. Mira, renovado. Renovando tu mente a través del entendimiento. Para que entienda cuál es la voluntad de Dios. Perfecta, la perfecta voluntad de Dios. Ok. O sea, que nosotros debemos vivir como... Adaptándote como... a los tiempos para que tú entiendas cuál es la... Un ejemplo, Dios te habla a través de ese palo, de un palo, Dios te habla a Dios. Uh-huh. Probablemente mañana te está hablando de una piedra. Y tú llegaste... Tienes que... Ok, tú llegaste a tener ese tipo de conexión. Dios hablaste a través de un palo, de una piedra. No, así no. ¿Cómo tú te conectabas? Yo digo yo lo digo es un decir. No, yo entendí, pero yo te hago la pregunta. ¿Cómo tú específicamente te conectabas con Dios? ¿Y cómo tú le escuchabas a él? Porque, a través de profeta. Por ejemplo, Moisés. Moisés se comunicaba con Dios y veía la salsa al día. Jesús, a veces Moisés estaba durmiendo. Moisés siempre reveló que en todo momento, cuando Jesús le iba a hablar... perdónenme. O le hablaba a través de algo, se le aparecía más en sueño que otra cosa. Claro, él habla mucho en sueño. Jesús venía y te hablaba, era en sueño. O sea, Dios. Hablando de Dios, cuando Dios quería hablar con Moisés. La mayoría de la gente de la Biblia, Dios le hablaba era en sueño. A todo, casi todito. Era en sueño. Así es que él habla en sueño. Exacto, tú en tu particularidad, no, ¿cómo a mí era? En sueño y me hablaba a través de gente también, gente que están conectados con él. Y esas personas que están conectados con Dios, ¿en algún momento no te dijeron, manito, mira, tú estás mal, debemos chequearte? No, tú porque había mucha gente que me decía, mira, a ver qué es lo que pasa, qué es esto. Pero cuando yo le explicaba mi situación, ellos también entendían por lo que yo estaba pasando. Porque fue un tema más espiritual. Un tema más espiritual. Y tenía una batalla. Era una batalla, porque yo vine de lo profundo. Y si tú quieres un ejemplo, para la otra entrevista, decirte más cosas, muchas cosas. ¿Cómo qué? O sea, cosas... Vamos a dedicar 5 minutos más ya. ¿Cómo qué? Cosas, tú sabes que uno... Muchas cosas sé. Yo quiero, para la otra entrevista, yo analizarlo bien para uno... Para decir... Más heavy, para yo explicarte bien. Para decir el por qué realmente tú llegaste a tener ese tipo de conducta. Sí, sí. Bueno, señores, ya ustedes saben. Alejandro, dale la gracia a tu público, no, que te va a ver.
Mi nombre es Lisandro y... Lisandro. Lisandro Pérez. Y estamos aquí. Ya usted sabe. Bueno, ya ustedes saben, señores, muchas bendiciones. Esto es Cultura General. Vamos allá. Ghetto Gaga. ¡Ay!